Nos encontramos en un momento crucial. Cuando nos reunimos en Barbados hace 4 años, no imaginamos los desafíos extraordinarios que nuestra región enfrenta ahora a raíz de la pandemia del COVID-19. Esta crisis cambió la forma en que vivimos y trabajamos. Las medidas necesarias tomadas para preservar la vida han exacerbado el ya pobre desempeño del mercado laboral de la región, que incluso una recesión económica y un estancamiento, reversión de las ganancias laborales de años anteriores. Las características estructurales que existían antes de la pandemia, como alta informalidad laboral, rezagos de productividad, bajos ingresos laborales, brechas salariales significativas y deficiencias en los sistemas de salud y protección social en términos de cobertura y adecuación de los beneficios, fueron rápidamente explotadas y agravadas por la pandemia. El colapso financiero resultante afectó de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población, profundizando divisiones laborales y sociales en la región. Muchas personas, principalmente trabajadores informales, no pudieron realizar actividades productivas y se vieron obligados a retirarse del mercado, lo cual les impidió generar ingresos para su familia. Las mujeres, que eran mayoría en el comercio, los servicios personales, la educación y la hotelería, que constituían el 60% de los trabajadores en el sector informal, son las más afectadas. Estos escenarios afectan la vida de millones de nuestros conciudadanos que tienen que lidiar con estas realidades a diario. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros fortalecer nuestra determinación en cada oportunidad que se nos presente, mejorar la vida y el sustento a todas las personas que hacen de esta región su hogar. Muy a menudo repetimos la frase reconstruir mejor, porque es cierto que no podemos ni debemos esforzarnos para volver al status quo anterior al COVID. Debemos aprovechar las oportunidades de este momento decisivo para emprender la ardua tarea de desarrollar políticas que sienten las bases de un mercado laboral que ofrezca mejores condiciones laborales a todos los trabajadores. Esto implica apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores más afectados, mejorar los aspectos institucionales en materia de salud y seguridad laboral, formalizar a los trabajadores, promover la inclusión laboral de las mujeres y regular las nuevas modalidades de trabajo. La realización de esta agenda no está dentro del poder de ningún individuo, país u organización. Requiere que todos, como decía el señor Guy Ryder, gobiernos, trabajadores, empleadores, organizaciones multilaterales, trabajemos juntos en el verdadero espíritu de cooperación solidaria. Desde sus inicios, la OEA ha liderado el camino a fortalecer la capacidad de los Estados miembros para promover el trabajo decente, digno y productivo para todos. Estos objetivos han adquirido una nueva relevancia y significado en la pandemia y el impulso hacia la recuperación post-pandemia. Hemos fortalecido y llevado a la realidad el diálogo social a nivel hemisférico, algo que en otros ámbitos es solo una aspiración, en la OEA es una realidad. La participación de trabajadores y empleadores en el ámbito de la OEA no se circunscribe a los asuntos laborales como fue en sus orígenes cuando COSATI y SEATAL se crearon dentro de esta conferencia. Ahora los actores sociales tienen un espacio en las Asambleas Generales y la Cumbre de las Américas, desde donde pueden aportar a todos los temas prioritarios de la región. Pues la OEA brinda un espacio legítimo, concreto y amplio para construir colectivamente, entre trabajadores, empleadores y gobiernos, una agenda hemisférica que permita superar nuestros desafíos y seguir encaminándonos a una senda de desarrollo sostenible, inclusivo y con plena garantía de derechos. Espero con interés la adopción de la Declaración de Buenos Aires para construir un mundo del trabajo más resiliente con un desarrollo sostenible, trabajo decente e inclusión social, y el plan de trabajo que guiará nuestros esfuerzos durante los próximos años. Voy a comprender el papel fundamental que desempeñan los trabajos decentes y productivos en la promoción y salvaguardia de bienestar social, la paz, la gobernabilidad democrática, la seguridad y el desarrollo sostenible. Larga tradición de la CIMP de construir consensos en torno a las prioridades laborales que reflejan las realidades cambiantes de nuestra región. Reitero nuestro compromiso a trabajar para salir de esta crisis con mercados laborables más justos e inclusivos. En medio de esta crisis, a nuestra región y al mundo se le presenta una oportunidad única para repensar el contrato social e ir más allá de la resiliencia. Debemos pasar de la vulnerabilidad a la resiliencia en todas sus dimensiones, económica, social y ambiental, y recorrer un modelo de desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible para América Latina y el Caribe. Deseo agradecer al ministro Jordan por la conducción de estos trabajos, agradecer al ministro Moroni, a todos los amigos de Argentina
por este esfuerzo. Agradecer el esfuerzo conjunto dentro de la organización y el trabajo de Kim Osborn para llevar adelante estas iniciativas durante este tiempo. Agradecido a la presencia de la OIT en este evento. Gracias, señor Gaibai. Gracias.